en el Parque San Martín. Tradicional circuito cordobés. Se corrió la octava fecha del argentino de BMX, como siempre, en dos días. El primero para el campeonato tradicional, el segundo para el Open. Hoy nos toca ver toda la elite de esta espectacular disciplina olímpica. Manga 1, carrera 1, vamos con Estipanicí, con Córdoba, con Nacho Catogui de local. Nacho Catogui, corredor de Zenit. Comenzaba punteando. Lo seguía el riojano Stipanicic. Quedaba como tercera colocación Carlos Córdoba. Una de las revelaciones de este 2013. En la manga 2. La experiencia de Fabricio Maturano. Seguido por el menor de los Catogui, Agustín. Y el cordobés Agustín Suárez. Así venían los tres primeros. Diferencia para el riojano Maturano, que busca un título más para un historial notable en el argentino de BMX. Nos vamos a la segunda carrera. Manga 1. Luego del toque, Carlos Córdoba era el que lograba sobrevivir y pasar al frente. Catogui el único que lo podía seguir en esta accidentada segunda carrera, donde quedaban varios en el camino. Maturano largando desde otra posición, pero logrando rápidamente ventajas en la segunda carrera de esta octava fecha. Necesidad de sumar todos los puntos posibles para llegar con chance a la última fecha. Con lujo Maturano se quedaba la victoria. Suárez el segundo, Mariano Brigada el tercero y Agustín Catogui el cuarto. Última de las carreras antes de la final. Primera manga, uno que despista. Y Nacho Catogui saltando por la pro, seguido muy de cerca por el córdobés Facundo Morer. Uno de los que buscaba meterse en el grupo selecto. Retornando al nivel de otras épocas. Así fue la definición. En otra accidentada carrera, con varios toques y despistes, llegábamos a la última, así de la segunda manga. Estamos en su carrera número 3. Maturano una vez más adelante. Persiguen Catogui y Brigada. Algo más atrás Suárez. Tercera victoria consecutiva para Maturano, perfecto en las series. Para elegir partidor en la final, nos metemos justamente con los cruceros Master. Adelante de todo, Federico Lencina para Fuji. El pampeano Cristian Paz y Claudio Rojas disputaban la segunda colocación. Lencina adelante, Paz, Rojas y Javier Pagano en la cuarta colocación. Final de cruceros. Con un gran despegue para Daniel Pucci de Córdoba. En la parte de tierra suelta. Llegando a la última recta, aparatado con Fernando Brigada. Y fue victoria por mínima diferencia para Daniel Carlos Berna Pucci, Córdoba. Seguido por el pampeano Brigada. Tercero Pablo García, también de Córdoba. Final de los juniors. Gran categoría esta. Unos que van rumbo a la primera y siempre decisiva curva. Gastón Contini toma la ventaja.
Lo persigue el campeón sudamericano Hernán Santillán. Más atrás Agustín López, Gerbaudo, el salteño Suárez, Chemino y Díaz Orch. Última recta para ellos y en el circuito del Parque San Martín. La última recta no le fue suficiente a Hernán Santillán para quedarse con la victoria. El entrerriano Gastón Contini fue el vencedor en una espectacular final de Juniors. Antes de la elite, las damas, con la cordobesa María Gabriela Díaz, la leyenda, o una de las leyendas del BMX argentino. Allá va Gabriela Díaz punteando con solvencia, perseguía María Belén Dusto. Más atrás la juvenil Amadei, que Lucini y Pese volvía a la victoria. María Gabriela Díaz. Siempre es bueno que la reina del BMX esté en el argentino. Final Elite. Y vean cómo desde el 1 rápidamente Maturano se quedaba con la primera colocación, sumando ventaja, sacando diferencia sobre Córdoba, sobre Stipanicic, que tuvo también una gran largada. Allá va Maturano. El santiagueño Córdoba, más atrás Stipanicic y Agustín Katovi. Los Katovi de muy buena participación en las series clasificatorias, no tuvieron suerte en la final. Maturano fue el vencedor, Córdoba segundo, Stipanicic tercero, Agustín Katovi cuarto, Agustín Suárez el quinto, Moner Brigada y Nacho Katovi en la octava colocación.